Vamos, vamos, mueva la cheta, che, parecen señoritas. Rengo, al techo, carajo. Más respeto con los muertos, mierda. Pero, ¿qué pasa? Esto es una alegría. Acá, sí. A ver. El sol ya se escondía. Llévate que yo también. Cuando venía, caminando sí, no sé, los junto juguetes. Al mar. Y aquel brillo de su pelo. No, no, anda de aquel lado. Fíjate de aquel lado. Mi verdadero amor. Bueno, Lucía, cuando quieras. Bueno. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía, tengo 32 años y soy una de las nietas restituidas por las abuelas de Plaza de Mayo. Cuando yo tenía casi 2 años, los asesinos de mis viejos me entregaron a un matrimonio que me adoptó ilegalmente. El hermano del que fue mi apropiador, al que yo durante toda mi infancia llamé mi tío, trabajaba en el hospital militar y por eso le fue fácil adoptar a una criatura robada. Bueno, mi historia no es muy distinta a la de muchos chicos que estuvieron secuestrados, con el agravante de que cuando se llevaron a mi vieja estaba embarazada y tuvo a mi hermano en cautiverio. Así que yo, por un lado, tengo la felicidad de haber encontrado a mi verdadera familia y por el otro lado, cargo con el dolor de tener un hermanito desaparecido. Igual lo voy a encontrar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. La ley del Señor es perfecta, el alma reconforta. El testimonio del Señor es verdadero, sabiduría del bien. Bueno, llegamos al hospedaje. Despacito, Rengo. Veo la cabecita. Hola, bebé. El piecito ahí, muy bien. Muy bien. Es una lástima que tengas los ojitos vendados. Te estás perdiendo de conocer el mejor hotel 5 estrellas de la zona, ¿sabes? Pará de llorar, que acá te vamos a cuidar mejor que tu marido. Uy, 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 uy. Porque somos buenos muchachos. ¿O no somos buenos muchachos? Sí. Es más, y esto que no le escuche la nena, para que no le quede grabado en el subconsciente. No sabemos si al papito lo matamos nosotros o le pegó un tiro el solita.
Hola. Hola, nena. Hola, nena. Hola, nena. Hola, nena. Hola, nena. No, por favor, la nena, no. Por favor, por favor. Por favor. Por favor, la nena, no. ¡Oh, tío! Acá está el tío. Mire, ¿y el tío? El tío. El volumen, por favor. Bueno, chicas, les traje compañía. Sé que el hotel está completo, la temporada es alta, pero le vamos a hacer un lugarcito a la compañera peronista. ¿Eh? Sean buenitas, tírenle una mantita por ahí y no se preocupen que pronto... Pronto vamos a tener un... Un colchón libre. Ah, bueno, no le hicimos nada. No le pasó nada a la nena. ¿Hiciste algo, gordo? Son unos hijos de puta. De puta. ¿Viste, Estercita? Tenía razón. Las de la JP tienen unos modales de mierda, así que te pido, por favor, encarecidamente, que hables con ella, le bajes los humos, porque si no, pronto vamos a tener una huerfanita. Hasta luego. ¿Y tu hermano? Está afuera hablando con el doctor. Perdóname. Vos estabas tan ilusionado. No, mi amor. No te tengo que perdonar nada. Esas cosas pasan. Sí, pero siempre me pasa a mí. Pero no fue culpa tuya. Es la segunda vez, Adolfo. En mi cuerpo. Bueno, no te preocupes, ¿sí? Trata de dormir. Mañana las cosas las vas a ver con otros ojos. Te aseguro que vamos a encontrar un tratamiento para que la próxima vez las cosas salgan como las queremos nosotros. No va a haber próxima vez. Yo no voy a volver a pasar por esto nunca más. Pobrecita, no debe entender nada. Yo tampoco. ¿Vio algo? ¿Lo de tu marido? ¿Lo vio? No. Porque estábamos escondidas, pero... Pero escuchó los disparos, escuchó todo. ¿De cuánto estás? 8:30.
Horacio dice que hoy no le dieron máquina a nadie. Por el fútbol, eso. Horacio es el compañero de ella. Está del otro lado de la pared. Nos comunicamos a los golpecitos. Es el papá. ¿Cuánto te falta? Estoy entrando en el séptimo mes. Espero que nos larguen antes de que nazca. ¿Ustedes saben dónde estamos? No sé, cerca de una estación seguro. Cuando hay viento yo escucho que viene un tren, después no se escucha nada y después es un tren que se va. Así que seguro que estamos cerca de una estación. Yo no escuché nada de lo que vos decís. Vos estás acá hace poquito. Yo estoy hace un año. Te juro que lo único que hago es escuchar lo que viene de afuera. ¿Por qué está así ella? No sé. Sí que sabes. Bajá la voz. A Mónica se la llevaron los jueves a un hospital. Y volvió sin el bebé. ¿Qué te dijo el médico? Que pasó lo mismo de la otra vez. Tiene el cuello uterino muy corto, entonces no aguanta el peso del bebé. ¿Cómo está Dolores? Mal. Imagínate. Si cuando perdió el primero estuvo como 3 meses tirada en la cama sin querer salir de casa. No quiero pensar lo que va a hacer ahora. Mira, el problema es que ahora otro embarazo sería un riesgo para ella. Sí, ya está. ¿Qué va a hacer? Escúchame. ¿Nunca pensaron en adoptar? No. No, ¿para qué? Para después tener que esperar 2 años hasta que te entreguen el chico. No va a solucionar nada eso. Mira, Adolfo, yo sé que lo que te voy a decir te puede sonar descabellado, pero... En el hospital se consiguen chicos casi todos los días. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. Ahora vas a ver. ¡Hija de puta! ¡Sucia de mierda! Los restos de un amor con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escapando al mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. No pasa nada.
pecado loco y sin humor. Bueno, y ahora descansar, ¿eh? Chicas, ¿cómo andan las pancitas? No saben el hermoso día de sol que hace afuera. Un día peronista, como dirían algunas. ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Qué linda! Hola, en paz. ¿Cuándo vas a cambiar el carácter, Julita? Cambia la cara. A ver si esto ayuda. Bebé, princesa. Hola, princesa. Mirá que te traje. Mirá que te traje, princesa. A vos no sabía qué traerte, Tercita. ¿Qué te gustaría? Madame. Toma, Camila. ¿Con qué soñás? Con verte afuera. Ah, eso va a ser un poco difícil. Julita, tengo muy buenas noticias para vos. Estuve moviendo algunos contactos para que reconsideren tu caso. La nena no se puede quedar acá, es inhumano, ¿sabes? Se la vamos a llevar a tus viejos. ¿Me escuchaste? Estás media boluda, ¿me escuchaste o no? Se la vamos a devolver a tus viejos. ¿No me crees? ¿Pensás que te estoy mintiendo, flaca? Mira, haz lo que quieras. Sí, mi amor. Ahí tenés una virome, papel, escribes una carta. Haz lo que quieras. Pero la nena en este lugar de mierda no se va a quedar. No. Sí, mi amor. Chao, chiquita. Haz lo que quieras. Chao, bebé. Tercita. Disculpe, señora Dolores. Sí, Fátima. Quería preguntarle dónde quiere que pongamos las cosas del cuarto del bebé. Déjelas en el garage, por favor. ¿El Moisés también? Todo. Y por favor, cúbralo con alguna de las lonas que hay en el quincho. Sí. Fátima, si alguien de su zona necesita algo de eso, avíseme antes que mi marido lo lleve a la parroquia. Bueno. Permiso. Queridos mamá y papá,
Espero que esta carta llegue a ustedes a través de Lucía. Si así sucede y en este momento están leyendo estas líneas al lado de su nietita, créanme que seré la persona más feliz del mundo. Espero recibir pronto alguna señal que me asegure que la recibieron tan linda y tan hermosa como yo la estoy viendo en este momento. Se podrán imaginar que hemos pasado una semana muy difícil lejos de ustedes. Pero quédense tranquilos. Como pueden ver, Lucía está muy bien. Enterita y alegre como siempre. El bebé y yo también estamos bien. Y por las patadas que da, tan distintas a las que tuve con Lucía, estoy cada vez más convencida de que va a ser un varón. Disculpen que no pueda darles otros detalles de mi situación en este momento. Si lo hiciera, esta carta jamás les llegaría. Los quiere mucho, Julia. Sí, Adolfo, ya sé que es una nena, pero ¿qué hace acá? ¿De dónde la sacaste? La consiguió mi hermano en el hospital militar. ¿No es divina? Ay, no te hagas el sonso, Adolfo, por favor, ¿para qué la trajiste? Disculpame, mi amor, no te comenté nada porque quería darte una sorpresa. Me la dejaron tener un poquito para ver si se acostumbra a vivir con nosotros. ¿Pero a vos te parece esto una sorpresa? ¿Vos te volviste loco? Dale, dale, mira qué divina. Y hasta ahora se porta divino. Es para que probemos unos días, si no, la devuelvo. Hola. 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 ¿Y los papás? No tiene. ¿Qué? Ay, pobrecita. ¿Qué? No sé, igual no, la verdad no puedo tomar una decisión así. Aparte es una nena grande, no es un bebé. Es más difícil, Adolfo. Yo no puedo. Bueno, por eso te estoy diciendo para que probemos. Si no resulta, yo me la llevo. Hola. Hola. ¿Qué onda? ¿Sabés su nombre, aunque sea? No se sabe, ¿no? Le podemos poner el nombre que más nos guste. ¿Qué? Hola. Hola. Pusieron Florencia. Era el nombre que le querían poner a la beba que perdieron. Florencia Medrano. Bueno, lo que le pasó a Julia, mi vieja, se supo mucho tiempo después y gracias al testimonio de Esther, que fue una de las pocas sobrevivientes de ese centro clandestino. Parece ser que mi vieja tuvo a mi hermano durante la noche. Y que lo tuvo, parió así en silencio, tragándose los gritos para que ningún carcelero se diera cuenta. Habían quedado, y fue Esther la partera, habían quedado así porque parece que mi vieja le decía que las primeras manos que tocaran al bebé no querían que fueran las de un hijo de puta.
Le puso Claudio, igual que mi papá. Y lo tuvo con ella 5 días. Durante los cuales le repitió todo el tiempo 1000 veces su nombre. Lo tuvo con ella, así, cerquita, parece, todo el tiempo. Y le cantó las mismas canciones que me había cantado a mí. Se la robaron, tenía 2 años. Así que ahora estoy buscando una nieta de 12 años y a un nieto de 10. Y como decimos las abuelas, los entierro todas las noches y los resucito todas las mañanas. Fátima, ¿terminó con los cuartos? Sí, sí, me falta el vidrio y ya está. Bien, prepare la mesa afuera que está lindo, así almorzamos en el jardín, ¿sí? Y el patrón llegó esa noche con la nena en brazos, se fue directo al dormitorio y listo. A la mañana siguiente, Flor era una más de la familia. A mí me pareció raro porque nadie adoptó una nena así de un día para el otro. Ellos son de preparar las cosas, lo preparan con anticipación. Y la nena no tenía ni dormitorio. Pero bueno, no sé, yo no pensé nada o traté de que se me borrara de la cabeza. No dije nada, padre. ¿Se te borró? Bueno, mira, ahora creo que deberías pensar con tranquilidad.
¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Pensar? Yo no tengo nada que pensar, padre. Hace 15 años que trabajo ahí. Son gente muy buena. A mí, cuando mi marido estaba mal, me ayudaron. Me dejaron ir los domingos a trabajar para juntar un peso. Yo... Esta gente le da todo a la nena. Tiene todo. Ojalá mis hijos tuvieran lo que esta nena tiene. Eso no lo justifica. Pero miren, no le pegan, no le retan. No. Y además le dijeron la verdad. Porque la nena sabe que es adoptada. Yo no creo que le hayan dicho la verdad. Yo te aseguro que esta nena no sabe quién es. Esta nena no sabe que hay una familia que la está buscando. Sí, pero Florcita es feliz. A ver, ¿qué harías vos si algún día una persona te roba a tus hijos con el pretexto de que con ellos van a vivir mejor? ¿Abuelas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Dígame. A ver, déjeme pensar. Hace un mes y medio. Ah, sí, seguramente se refiere a lo de José León Suárez. Sí, se llama Celia y está acá. ¿De parte de quién? ¿Dónde es eso? Sí, bueno, un segundo. Le comunico con ella, ¿eh? Un segundo. Celia, vení por favor al teléfono. Hay una mujer que vio la foto de Lucía y dice que la conoce. ¿Dónde? En Bécar, en la calle Necochea. Está en el teléfono. ¿Hola? ¿Hola? No contesta, no parece que cortó. Alcanzó a decirme que la nena vive en Bécar, en la calle Necochea, pero no me dio el número. Yo no puedo creer. Bueno, no te preocupes. No fue tu culpa. Sí, a lo mejor le cortó. Vuelve a llamar después. Hay que esperar, Betty, hay que esperar. Celia, Necochea tiene dos cuadras nada más, porque es una cortada. Bueno, mi etapa de Florencia Medrano. No tengo muchas cosas para decir. El vínculo con mis apropiadores fue lo que se dice normal. Aunque la normalidad para ellos siempre era medio acartonada, así medio fría, distante. Yo crecí con los privilegios de ser una nena bien, ¿viste? ¿Viste? Así... mucho colegio privado, mucha mucama atrás. Buena pilcha, Disneylandia, hockey, natación, equitación. mucha misa los domingos, nos faltaba. Y bueno, yo vivía, ¿sabes cómo? ¿Viste? Como en las propagandas de las galletitas. Así, todo era perfecto. Yo era una princesita. Hasta que un buen día llegaron mis abuelos y la carroza, gracias a Dios, se convirtió en calabaza. Lo que pudimos averiguar acerca del propietario de esta casa es que se trata de Adolfo Medrano, un empresario. Aparentemente está limpio. Lo interesante de este Medrano es el hermano que hace 20 años trabaja en el hospital militar como médico. ¡Ahí viene! ¡Dale, dale! ¡Agarra la cámara! ¡La tengo! ¿Cómo fue? Papá. Hola, princesa. Hola. Sí. Papá. Princesa. Entren ahí, ¿eh?
realidad reconoció a su hija en mí, reconoció a su hija en mis gestos, en mi timbre de voz, en mi forma de hablar, en... Y se lo guardó para no decir nada, para que no la descubrieran. Increíble. Está la pileta climatizada. Ah, esto me dijiste que se paga aparte, ¿no? Así es, yo después le anoto todo. ¿Me puedo quedar unos minutos mirando? Sí, claro. Yo mientras tanto le preparo los folletos. ¿Eh? Gracias. ¿Aquí? Sí, hace un año creo, o sea, no me acuerdo. ¿Es lindo? Sí, es lindo. ¿Y los profesores son buenos? Sí. No te pregunto porque quiero traer a mi nieto. Ah, sí, bueno, es mejor que la pileta de mi colegio. Lo que pasa es que mi mamá me anotó en inglés y se me cruzaban los horarios. Ay, ¿los horarios cómo son? Porque me dijeron que hay horarios de natación libre y también con profesores. Sí, está todo anotado ya. Ah, sí, lo que pasa es que hay muchos papeles. No traje los anteojos. Si quieres, yo le ayudo. Ah, bueno, gracias. Venga. Para chicos, los lunes a las 5:30 da clases el profesor Matías. Y a las 7:45 también el profesor Matías, los lunes. Los martes a las 4 da Andrea, otra profesora. También da a las 5 y a las 6. Los miércoles da Marina. Y el viernes hay clases con el profesor Matías a las 4 a las... Por favor, hija, que dejé el auto mal estacionado. Apúrate, ahí voy, ¿sí? Ma. Bueno. Me tengo que ir. Chao. Chao. Gracias. Yo cada vez que me acuerdo de ese primer encuentro, se me pone la piel de gallina. Porque me pongo en el lugar de mi abuela y no lo puedo creer, ¿de dónde sacó tanta fuerza? ¿Sabe? Vio mi manchita de nacimiento. Mirá lo que es mi manchita de nacimiento. Y bueno, después lo que pasó conmigo fue bastante difícil porque a los Medrano se le vino la noche. Empezaron a llover citaciones judiciales y la casa terminó siendo una batalla campal.
Porque en ese año de idas y venidas hasta que llegó la sentencia, ellos hicieron todo lo que un padre de verdad no hace. De repente pasé a ser un objeto que la justicia les quería embargar. Si quieren tomar asiento... No, gracias. El doctor ya los hace pasar, ¿eh? Muy amable. Bueno, doctor, ya llegaron. Bueno. Bueno, a ver, repasemos todo de nuevo. Vos, Andrés, sí. Vigilás que no haya ningún lío fuera del despacho. ¿Estás claro? Sí. ¿Los abuelos de la nena dónde están? Ya los ubiqué en la sala de audiencias. Bueno, evita que no se crucen con los Medrano, ¿eh? Por ningún sitio. Está claro. Si algo se nos llega a escapar de las manos por alguna razón, por favor, que la nena no se entere. La nena es sagrada. ¿Está claro esto? Sí. ¿Acondicionaste el cuarto de la oficina, como te dije? Sí, está lista. Sí, ¿con sí, los sí, libros, los juegos, todo eso? Así es. Bien. Bueno, hace pasar a la nena al lado y a los Medrano que me esperen. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Vamos bien. Bueno, empezamos. Decile que pase y que los Medrano me esperen. Y una cosa que es muy, pero muy importante. Ni ellos ni la criatura se tienen que enterar que esta es la única oportunidad que tienen para despedirse. ¿Está entendido hasta acá? Bueno, está claro. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Bueno, el doctor Longo enseguida los atiende, ¿sí? Florencia, te quiero presentar. Ella es Alicia. Hola. Ella es Inés. Hola, Florencia. Bueno, ellas te quieren conocer, charlar con vos, jugar. Yo no quiero conocer a nadie. Bueno, mira, Inés te preparó una oficina que la acondicionó especialmente para vos. Sí, Florencia. Te traje cuadernos, libros, lápices, un montón de cosas lindas. ¿Querés venir conmigo? Anda, mi amor, anda. ¿No te vas a quedar acá? Mira lo aburrido que es esto. Lleno de despacho. ¿Por qué no preguntarle a él? Trabaja todo el día acá, ¿sabes cómo se aburre? Aburridísimo. Dale, vení conmigo. Anda, Flor. Anda con la chica que mamá y papá se quedan acá, ¿sí? Te hagas el caso. Dale. Vení. A título informativo les cuento que yo soy la psicóloga que colabora en este caso. Estamos tomando todos los recaudos para que la nena esté bien. A título informativo yo le cuento a usted que mientras la nena estuvo con nosotros no necesitó ningún psicólogo. Me imagino. Un psicólogo entre ustedes hubiese sido un gran riesgo, ¿no? Con permiso. Bueno, le voy a pedir un favor. Usted ya tiene bastante experiencia en esto de las restituciones. Vio cómo se pone en la familia. Nerviosos, ansiosos, que por otro lado yo entiendo, pero no ayuda en absoluto. Así que trate de no crearle falsas expectativas. Los abuelos saben cómo es esto. Puede durar horas, semanas, meses. Y sobre todo, una sola cosa le quiero pedir. Trate de decirle a los abuelos que yo no voy a otorgar la guarda hasta que no esté plenamente convencido de que la criatura va a ir con ellos de buena gana. Por favor. Quédese tranquilo, doctor. ¿Sí? Los abuelos no estarían de acuerdo si no fuera de esa manera. Buah, le agradezco mucho. No. Antes de jugar, todos los juegos que traje, ¿te gustan? ¿Los estuviste viendo? ¿Vamos a charlar un ratito también con Alicia? ¿Sí? Flor. Flor, mira. ¿Estás enojada? ¿Llegó? ¿La
vamos a poder ver? ¿Cómo está? ¿Cómo, tenemos que bajar los decibeles. Sí, sí, sí. Ella está bien. Pero ya sabemos cómo es esta historia. Viene de la casa llena de miedos y prejuicios. Sí, sabemos que nos odia, sí, pero trajimos fotos, cosas para mostrarle. Nos tiene que conocer porque se va a dar cuenta que no somos unos monstruos. Bueno, pero tener un poquito de paciencia, Celia. Ellos saben lo que tienen que hacer, confiar. Sí, 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 pero la vamos a poder ver hoy, ¿no? La vamos a poder llevar a casa, ¿no? Eso depende de ella. Celia, tranquilízate, querida. Sentate y tomamos un café. Pedimos un cafecito, trae un café. Sentate. Cafecito para todos va a ser bien, ¿eh? Escúcheme. Mafalda terminó las clases y se va a vacaciones. A mí me gusta leer otra cosa. Eso es para chicos. Tenés razón. Sí, tenés razón. Ok. Lo que pasa es que estuvimos buscando libros para tu edad, pero como no te conocíamos, no sabíamos que ya eras toda una señorita, Florencia. Por eso. Y contame, ¿qué libros te gustan? No sé, los que leía mi mamá de chica. Mujercitas, Jackie Jill, esos. Las Mujercitas a mí también me gustan. ¿Y revistas? ¿Querés que te mande a comprar alguna revista? Mis papás, ¿dónde están? Quiero ir con ellos. Adolfo y Dolores están hablando con el juez ahora. Tengo sed. Estoy muriendo de sed. Por favor, les voy a pedir que bajen... Nunca más. ¿Qué? Les voy a pedir, por favor, que bajen el tono. ¿Estamos de acuerdo? Mi deber acá es hacer efectivo el cambio de guarda. Yo no estoy acá para debatir con ustedes la resolución de la Cámara. ¿Está claro esto? Muy claro, doctor. Perdóneme, pero si nos van a quitar a nuestra hija, doctor, lo menos que tendrían que hacer es escucharnos, ¿no le parece? No es hija de ustedes. Es hija de Julia Marino y de Claudio Galeano. Sí, sí, lo sabemos perfectamente. Ah, lo saben. Sí, lo sabemos. Sí, lo sabemos. Igual ellos están muertos o no. O están paseándose afuera del país como tantos otros. Mire, señora, yo no me voy a tomar la molestia de contestar esta ironía. Doctor, que... perdón, lo que estamos intentando es que usted entienda que se nos viene tratando como si los culpables de la muerte de esta gente fuéramos nosotros dos. Sí, cuando los únicos culpables son los mismos que hoy están tratando de quitarnos a la nena. Dolores. ¿Qué? No, basta, digo la verdad, digo la verdad. Por favor. Doctor. Sí, ¿qué? Lo que nosotros hicimos fue un acto de amor. Ajá. La madre de esa nena ya estaba condenada. Sí, pero la nena tenía una familia, señor. Mire, voy a tratar de ser sincero. Creo que esta charla es inconducente. Yo quise recibirlos acá porque, de acuerdo a la evolución de la nena, yo en estos días tengo que resolver un régimen de visitas, sí o no. De manera que les recomiendo que revisen su actitud. Porque mal que les pese, yo estoy de acuerdo con la opinión de los camaristas. Y me extraña sobremanera... la actitud de ustedes, que no hayan reflexionado en tanto tiempo unas consideraciones del fallo. ¿Leyeron el expediente o se lo dejaron a los abogados? Claro. ¿Lo leyeron? Bueno, de todas maneras, permítanme refrescarle la memoria con este párrafo que en definitiva sintetiza el espíritu de las medidas que pienso tomar. Que dice así. Casos como el de Lucía Galeano, en donde se trata a un menor como una cosa de la que se dispone a voluntad, representa para nosotros una continuación del saqueo y del despojo que destruyó su hogar. No es atenuante la circunstancia de que la niña fuera rodeada de bienestar o de lujo, pues la condición fraudulenta a la que la sometieron sus apropiadores es similar a la esclavitud. Peor aún, pues al esclavo por lo menos se le permitía conocer su historia. En conclusión, Lucía ocupó el lugar de un animal doméstico a quien se le da cariño con el único objeto de producir satisfacción en su dueño. Thank you.
¿Qué tal, Florencia? Tenía ganas de conocerte. ¿Cómo te va? Bien. Yo soy Pablo. Soy el juez que te mandó llamar. ¿Qué tal? ¿Estás pasando bien acá con las chicas? ¿Te divertís? No. ¿Eh? ¿No? Y bueno, a mí tampoco. A mí yo, la verdad que me gustaría estar en otro lado, paseando con mis amigos o en el club. Vos también vas a un club, ¿no? Me dijeron que sabés nadar muy bien. ¿Es cierto eso? Sí. Bueno. Bueno, Florencia, viste, como yo te dije, soy juez. Y mi trabajo como juez es hacer que la gente diga la verdad. Pero para eso, el primero que tiene que decir la verdad soy yo. Así que no nos vamos a mentir. ¿Eh? ¿Está? ¿Vos sabés por qué te hice llamar y por qué estás acá? Sí. ¿Ah, sí? A ver, ¿por qué? Porque hay una gente mala que me quiere secuestrar. Ah, eso no es la verdad, ¿eh? No. Vos estás acá porque cuando eras chiquita te secuestraron. Mentira. No, yo te dije que no miento. ¿Eh? ¿Conocés a esta nena que está acá? ¿La conocés? No. Qué raro, ¿eh? Porque a mí me parece que vos viste muchas fotos de esta cuando eras chiquita. Esta sos vos. ¿Eh? Esta sos vos, mirá. Y estos son tus papás. ¿Sabés? Y tu nombre es Lucía. Estos son tus papás que te querían mucho. No me querían. Los padres no abandonan a sus hijos. Bueno, pero no te abandonaron. Mirá, te voy a contar algo, Florencia. Cuando vos eras muy chiquita, había gente que mataba y secuestraba. ¿Y sabés qué hacía con los chiquitos? Les cambiaban el nombre para que no los pudieran encontrar. Eso es lo que pasaba. Esta nena que está acá se llama Lucía y sos vos. Y estos son tus papás. No quiero hablar más. Florencia no es tu nombre. Estos son tus papás y te habían puesto Lucía como nombre. Te dije que no quiero. Esos no son mis papás. Mis papás están allá afuera y no me robaron. Bueno, yo no dije que te robaron. No. Bueno, pero eso lo vas a averiguar más adelante. Mira, lo importante, Florencia, es que tus papás tenían una familia. Unos viejos de mierda. Bueno, llamalos como quieras. A mí me parece que ese insulto lo escuchaste y lo copiaste. Mira, yo los conozco y son gente muy buena, gente que te vio nacer y que te quiere mucho. Y que te buscó durante todo este tiempo en que vos tenías otro nombre, ¿entendés? Y te encontraron para que vuelvas con ellos. Pero yo no quiero. Yo tengo mi casa. Bueno, ya lo sé. Pero mi deber es hacer que vuelvas con esa gente que te perdió. Decirle a Pablo que no quiero que me hables más. Bueno, Florencia, cuando se te pase el enojo, yo voy a volver y vamos a seguir hablando, ¿ok? No es cierto que no me robaron.
Bueno, me pide el doctor Longo que dejemos la sala. Los abuelos esperan. Llegó el momento. El doctor va a estar en unos minutos con la nena. Así que, bueno, nada. Bueno. Sí. Gracias. Gracias, ¿eh? Necesito un número. Un número, a ver cuál es. ¿Ya está? Sí, ya está. Bueno, Florencia, ¿vamos a ver a los abuelos? Bueno, perdonen por haberlos hecho esperar tanto, pero nos enojamos, nos volvimos a amigar y ahora Florencia decidió conocerlos. Bueno. Florencia. Bueno. Él es Francisco y ella es Celia. Hola, Florencia. ¿Cómo estás? Qué linda que sos. Yo no pensé que ibas a ser tan grande y tan hermosa. Sí. A ella la conozco. Estuvo conmigo en la pileta. Claro. Sí. ¿Te acordás que te dije que hace mucho que te están buscando? ¿Querés saludarlos? Está bien. Bueno. Bueno, mira, sentate porque Celia tiene algunas cosas que mostrarte. ¿Dónde me siento? No sé, donde quieras. Traje algunas cosas para que veas, que estaban en tu casa, que quedaron en la mía. Ah, y también traje un librito. Este cuaderno lo preparó mamá y desde que vos naciste. Entonces acá hay anotados datos y también guardados algunas cosas. ¿Lo querés ver? Podés completar el libro. Mi primer diente todavía lo tengo guardado. Sí, pero entonces te debemos la plata del ratón Pérez. Sí. También tengo algunas fotos. Si las quieres ver. Estás con tu mamá y con tu papá. Y también te traje un espejito. Si querés ver qué parecida que sos. ¿Te podés mirar ahí? ¿Podemos dar un abrazo, Florencia? Ay,
grandes. Ya los primeros, pues están nuevitos, porque te quedaban grandes. Entonces los guardamos, sí, sí. Era el simplecito. Cualquier cosa que necesites, me llamas, sea la hora que sea. ¿Entendiste? Sí. ¿Eh? Pero mañana el que te va a visitar voy a ser yo, ¿sabes? Bueno. Bueno. El burro. Ay, sí. Cambiar de burro. Sí, está bien el coche, es eso nada más. No me arranca. Tengo un problemita con el burro. Hay un burro que no camina. La segunda. Puerta. Vamos, vamos. Ahí va, ahí va, a saber cómo se. Bueno, este es el auto de la abuela. Bueno, así se cerró esta etapa de mi vida.